concede el reposo a tu siervo Antonio Benavides y dale la corona de tu santa gloria. Amén. Descansa en paz. Descansa en paz. Descansa en paz. Requiem ad natum natris domine. Descansa en paz. Amén. 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 Salud para robar por su alma. Amén. 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 No te faltará la hogaza de pan caliente. Amén. 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 El techo para tus hijas. Amén. 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 ¿Cómo me han dejado el suelo? Igual que si hubiese pasado una manada de cabras. ¡Niña, dame un abanico! Toma usted. ¿Pero qué es esto? ¡Ten el respeto a tu padre! ¡Dame tú uno! Toma usted. ¿Y tú? No, yo no tengo calor. Pues, búscate uno. Porque, tener en cuenta que en 8 años que duró el luto, nadie saldrá de esta casa. Las ventanas y las puertas estarán tapiadas. ¿Sabéis ya la cosa? No. Vamos. Se dice que Pepe el Romano viene a casarse con Amelia. Ah, pues me alegro, mujer. Es buen hombre, ¿no? Sí, es muy buen hombre. Aún no sabemos qué día le vendrá a pedir la mano, pero se dice que vendrá. Yo también. Angustias tiene buenas condiciones. No mientáis, ninguna de las dos os alegráis. No habléis de así, que la suerte le viene a quien menos la agrada. Las tres lo sabemos, que Pepe solo viene por el dinero. Es verdad, Angustias tiene el dinero de su padre. Y además, Pepe tiene 25 años. ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¿Qué te pasa a ti ahora? ¡Quiero casarme! ¡Me voy a la iglesia! Anda, por favor. ¿Y cuándo se casa Angustias? Dentro de 3 días. ¿Le han pedido ya la mano? Sí. Ah, muy bien. A ver, hija, a ver, anillo. Y además, es de una piedra. Muy bien, chica, muy bien. ¿Y qué cuenta Pepe? Nada, ayer estuvimos hasta las 12:30. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablaste? Es que, no sé, lo encuentro distraído. ¿Y eso? No sé, no estamos como antes. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, muchacha? Es que creo que hay otra. Uf, mira, tú lo que tienes que hacer es no pensar en nada. Nunca te tiene que ver llorar, nunca. Es que creo que es una de tus hermanas.